aurten baietz. Aurten Gipuzkoako kale eta zelaietan berriz ere futbolaren zirrara sentitu nahi duten talde ugariren bisita jasoko dugula. No es el año de batir ningún récord, es el año de devolver la ilusión a los jóvenes y en esta ocasión a los no tan jóvenes. Ba, Donostia Cup ez dala bakarrik, ez? Gaztetxon arteko, nazioarteko futbol txapelketa bat. Hori baino askoz gehiago da. Guretzako lurraldien aktiboa da. Lurraldien aktiboa da, zaindu eta danon artien bultza beharreko etorkizunea beira, ez? Gaur pozez, gatoz ona, esatera, oraingoan bai udara hasi egingo zaigu da. Donostian, Donostikapek emango dio da hasiera udarari, udara bikain bati, seguro. También a las empresas que van a estar este año con nosotros. Creo que era un año fácil para poner cualquier excusa y no participar como patrocinadores, pero por eso quizás tiene un valor o un mérito especial que empresas como La Liga, como Lurauto, como Reales Seguros, que repite con nosotros, como Puma, que se incorpora este año, como Orona, que se incorpora este año, como el Diario Vasco, que lleva toda la vida con nosotros, Ausolano, ese Alto System, pues hayan dado ese paso de querer apoyarnos en este momento tan especial. Danik uste dut, egoera zail baten aurrean, demostratu dezute da, ausartak zerate da. Zentzuarekin, baino ausartak. Eta erabaki zenuten, egingo zenute da. Danik horregaitik zoriondu egin nahi zaituztet. De alguna manera estamos sorprendidos por la respuesta que hemos tenido, porque bueno, siendo conscientes de la dificultad en esta ocasión para viajar desde Madrid, desde Barcelona, pero más todavía desde Orlando o desde Japón, incluso con un protocolo que hemos establecido bastante estricto, donde se obliga a todos los participantes, como ha dicho el presentador, a hacer un test de antígenos, aún y todo hemos tenido una respuesta fantástica, tanto en el torneo de veteranos como en lo que es la Donosti Cup, y sin duda eso es lo que nos anima a superar todos los obstáculos que se nos van presentando.